Muy buenos días tengan todos, hermanos, amigos. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Somos Iglesia Alcance Miami y para nosotros es un placer tremendo poderles invitar a celebrar el Día del Señor. Gracias le damos a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de conectarnos a través de todas nuestras plataformas digitales para honrar su nombre, alabarle, bendecirle y también aprender de su palabra. Por lo tanto, les invito, les exhorto a que cada uno tome este tiempo para vivir una experiencia más con nuestro Dios y tener también un reencuentro con el Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por la bendición que nos das de la vida, pero sobre todas las cosas, por la bendición de tu salvación. Gracias porque hoy podemos reunirnos con todos estos medios, Señor, que tú has puesto a nuestra disposición para honrarte, alabarte, bendecir tu nombre, Señor, y sobre todas las cosas, aprender de tu palabra. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas. Te damos gracias una vez más y te pedimos que tú guíes cada una de las cosas que en esta mañana pues vamos a hacer. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén y amén. Quédate con nosotros. Un nuevo día de vida que Dios nos regala en esta mañana. Una nueva oportunidad para adorar en este día. Yo quiero lanzarte un reto en esta mañana que lo tengo en mi corazón para mí mismo hoy. Y es que a medida que estemos adorando en esta mañana y estemos cantando esta canción, algo pueda suceder en tu vida, en tu sistema de pensamiento, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. No puede pasar que nosotros entramos a la presencia de Dios a adorar y no pasa nada, y simplemente nos estamos entreteniendo y agradando de una bonita melodía. En esta mañana vamos a decir: Señor, tú eres digno de adoración, el único digno de recibir mi adoración, el único digno de recibir esta canción. Yo quiero vivir para ti. Pero cuando tú digas en esta mañana: quiero vivir para ti, quiero que entiendas, en donde quiera que estás, que tengo que hacer ajustes en la vida, en mi sistema de pensamientos, en mi conducta, en mis prioridades. Algo tiene que cambiar en esta mañana, aunque sea un centímetro. En nuestra vida espiritual debemos avanzar. Debemos entregar algo más de nuestra vida a nuestro Dios en esta mañana, de manera que esta frase sea real: vivo por ti y vivo para ti. Que todo lo que yo soy y que todo lo que yo tengo realmente llegue a un punto en nuestra vida que pueda ser una realidad tajante. Todo cuanto soy, todo cuanto tengo te pertenece. Tú puedes pedírmelo cuando tú quieras, Señor. Tú puedes demandarme un cambio en mi vida cuando tú quieras. Y yo, en el proceso de santificación de mi vida, he ido creciendo para llegar a un punto que puede comenzar en este día o puede seguir transformándose en este día, hasta llegar a decir, como Pablo cuando cayó en aquel camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Aunque eso traiga un cambio radical en mi vida, aunque requiera esfuerzos, sacrificios, ¿qué quieres que haga? Yo me atrevería a decir que millones de cristianos cantan estas canciones y adoran a Dios y luego no pasa nada. A la hora siguiente están en el mismo punto, y al mes siguiente hemos estado en el mismo punto muchas veces. Padre Celestial, en esta hora, antes de abrir mi boca, yo quiero que sigas transformando mi vida. Que sigas tomando mi vida que te pertenece a ti, porque yo no hice nada para estar presente en este universo, en este mundo. Dios, toma control y ayúdame en esta mañana a darme cuenta qué es la parte de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones que a mí me cuesta trabajo entregarte, de mis intereses que a mí me cuesta trabajo entregarte, y ayúdame a adorarte en esta mañana. Mañana yo pueda
ser mejor que hoy. Y que el mes siguiente yo pueda mirar hacia atrás y yo pueda decir, yo he avanzado en mi entrega. Aquel que me lo dio todo y que me salvó y que no rehusó nada por salvarme a mí. Hermano, cante en esta mañana y adora a Cristo en esta hora. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Queremos entregarnos más a ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios Santo. Santo como tú, no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. A partir de hoy, quiero aún más y más entregarme a ti. Ayúdame a hacer un compromiso. Ayúdame a creer. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré movido. Construiré mi vida.
queremos construir en ti, Señor Jesús, que eres la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Una de las razones que a veces nos impide confiar más en nuestro Dios y creer más y poder entregarnos completamente a Él es que a veces no le conocemos lo suficiente. El mundo está lleno de gente que dice: Señor, tú eres Jesús, tú eres mi Señor, pero no le conocen del todo para confiar y entregarle realmente todo lo que son, todos sus sueños, todo realmente lo que encierra esta palabra, todo. Necesitamos conocerle más a Él y saber que, como acabamos de cantar en esta mañana, es el lugar más seguro donde van a estar nuestros planes, nuestros sueños, nuestro plan de vida, nuestra seguridad familiar, en las manos de Jesús. Poder realmente ponernos allí y decir: todo, todo lo que soy, te lo entrego. Y si algo a mi vida viene que pueda ser duro y difícil, si esto sirve para ti, Jesús, hazlo y camina conmigo y ayúdame en el momento de la prueba o en el momento de la prosperidad. Lo que quiero, que todo, mi bendición o toda mi prueba, estén en tus manos y tú puedas hacer uso de mi vida al 100%. Aleluya. En esta mañana te adoro, Cristo, y te pido que nos ayudes a vivir para ti cada día más y llegar al momento en que realmente digamos: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos que nos están ahora mismo sintonizando vía internet este culto que estamos transmitiendo, Iglesia Alcance Miami. Dios les bendiga. Mi nombre es Samuel David Miranda, soy el pastor de la iglesia y vamos a comenzar teniendo un momento de oración. Dios mío, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú estás siempre con tus hijos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tú hables a través de ella, Señor, y que puedas tocar corazones en este día. Ayúdanos a ser receptivos a tu voz y a ser obedientes, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Guíanos, dirígenos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, continuamos el estudio de la Epístola de Santiago. Llevamos ya varias semanas estudiando este tremendo libro de la Biblia. Y siempre me gusta comenzar con un recuento de la semana anterior, del sermón anterior, porque generalmente siempre, por supuesto, van a estar conectados un sermón con el otro. Recuerden que Santiago escribe una carta que tiene una secuencia de enseñanzas y es bueno que nosotros podamos ir recordando cada domingo las enseñanzas anteriores. La semana pasada estuvimos hablando sobre algo muy importante, que es la mundanalidad. Precisamente el título del sermón se tituló Radiografía de la mundanalidad. Y dimos como una especie de radiografía espiritual a la mundanalidad, porque estuvimos viendo su origen, estuvimos viendo también sus consecuencias y además su antídoto. Como primer punto vimos que la mundanalidad nace en el corazón humano y puede desembocar en terribles pecados. Si usted no domina su mundanalidad, puede desembocar eso en terribles pecados. Y habíamos visto cómo la palabra mundanalidad es la misma que utiliza el propio apóstol Santiago en el primer capítulo de su epístola y que se traduce en español como concupiscencias. Por lo tanto, tanto la concupiscencia como la mundanalidad no es más que aquellos sentimientos pecaminosos que moran en nuestros corazones. Y que si usted, si yo, si no somos capaces de amarrarlos bien, puede desembocar en terribles pecados. Eso era lo que estaba pasando en estas iglesias a las que Santiago le escribe su carta. Habíamos visto como segundo punto que esa mundanalidad desbocada es enemistad
contra Dios. Si usted no le pone freno a su mundanalidad, si usted comienza a dejarse arrastrar por esos deseos pecaminosos que nacen y moran en su corazón, usted va a declararse enemigo de Dios. Sí, porque habíamos visto, entre otras cosas, resumiendo este tema, que en el mundo espiritual, querido amigo que me estás escuchando, no existe terreno neutral. O usted pertenece al ejército de Cristo, o usted pertenece al ejército de Satanás. Y por último, no todo está perdido. Pudimos ver que hay un antídoto para esa mundanalidad. El Señor nos provee de algo muy importante y es humildad. Humildad, lo contrario de orgullo. Cuando usted es humilde, usted es capaz de reconocer que es pecador, que Dios es santo y que por tanto usted necesita de Cristo para reconciliarse con Dios. Eso implica que su humildad lo lleve a un sometimiento a Dios total. A su vez, cuando usted se somete a Dios, desarrolla una comunión plena con Él, lo que trae como consecuencia que usted sea capaz de confesar sus pecados ante Dios y, por tanto, que exista en su corazón un arrepentimiento genuino. En síntesis, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy estaremos meditando sobre una de las manifestaciones de esa mundanalidad que estudiamos la semana pasada. Hoy estaremos hablando de uno de los pecados más terribles que existen en la humanidad y que tristemente también afloran en nuestras iglesias, y es el pecado de la murmuración. He titulado este mensaje, No a la murmuración. Y para esto los invito a que busquen en sus Biblias Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago 4, versículos 11 y 12, Nueva Versión Internacional. Solo dos versículos, pero hoy vamos a sacarle el extracto a estos dos versículos en el nombre del Señor. Y dice así la palabra de Dios: Hermanos, no hablen unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Para comenzar este sermón, el estudio de este pasaje, me gustaría dar dos conceptos, definir dos conceptos de dos palabras clave en estos dos versículos. Y una de estas palabras es murmurar. ¿Qué significa murmurar? Si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, usted encuentra dos acepciones que vamos a destacar. Voy a leerla literalmente para que no se me olvide absolutamente ningún detalle. La primera acepción de esta palabra, el primer significado es el siguiente: murmurar no es más que hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo, por cualquier cosa. Y una segunda acepción, un segundo significado que quiero que le presten mucha atención porque va a ser clave en este sermón, es el siguiente: murmurar es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Y podemos encontrar además varios sinónimos de esta palabra: criticar, calumniar, desacreditar, difamar y censurar. En esencia, eso es murmurar. Ojo con esto y quiero hacer una aclaración. A veces tenemos un concepto equivocado sobre la murmuración. A veces creemos que la murmuración tiene que ver directamente con la mentira. Usted puede murmurar mintiendo sobre alguien, eso es calumnia. ¿Ok? Pero también puede murmurar hablando verdad sobre una persona. Pero, ojo, la esencia es que usted puede hablar verdad sobre una persona, pero con malas intenciones, intentando desacreditarlo, intentando dañar su imagen y sobre todas las cosas a espalda de esa persona. Usted murmura cuando habla por detrás de las personas cosas malas de ella. Segunda palabra que quiero dejar bien claro su concepto es juzgar. Según el diccionario, juzgar no es más que determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. En otras palabras, es asumir la posición de un juez en una corte. Eso es juzgar.
Y el segundo punto, juzgar también significa formar opinión sobre algo o sobre alguien. Teniendo ya bien claro estos dos conceptos y partiendo de ellos, vamos a entender algo. Hermano, ¿por qué las personas tienden a murmurar? ¿Qué sucede? Hay muchísimas razones. Una de ellas es que las personas intentan a veces murmurar de otras para incentivar, para destacar su propia imagen. Hay personas que para poder sobresalir no pueden hacerlo por ellos mismos e intentan entonces aplastar a otra persona para destacarse como contraste su propia imagen. Se ve mucho en la política, se ve mucho, han visto alguna vez en, antes de las peleas, cómo existen conferencias de prensa y empiezan a difamarse y a decirse cosas intentando de alguna manera lograr ventaja o desacreditar al contrario. Sucede mucho así. También hay personas que disfrutan la crítica, que disfrutan la murmuración. Hay personas hipercríticas, que les encanta el chisme, que les encanta hablar de los demás y tienen como algo por dentro que no pueden calmar y le dan rienda suelta a esa murmuración y no importa quién sea el enemigo de turno, la víctima de turno, no importa quién sea. Lo de ellos es disfrutar la crítica. También encontramos personas que murmuran intentando resaltar su moralidad. Esto luce un poco contrastante, un poco ilógico, pero así sucede. Hay personas que buscan basarse en los fracasos de los demás para ellos entonces, en contraste, lucir más morales y que sean destacados por su moralidad. Recuerden una cosa, los fariseos y los escribas les encantaba murmurar por esta causa. También hay personas que murmuran intentando justificar decisiones erradas que han tomado en la vida. Y la manera de aparentar, la manera de tratar de que la gente no vea sus errores y de que criticar lo que han hecho es precisamente buscar una especie de chivo expiatorio y descargar sobre él cierta murmuración para que entonces las vistas rueden a otro lugar y su error quede de una manera a un lado y nadie se pueda acordar de esto. También encontramos que hay personas que murmuran dándole salida a su dolor y a la venganza. En otras palabras, son este tipo de personas que creen que usted fracasó porque usted se lo merecía. Y por lo tanto, tengo el derecho, me siento en el derecho de criticarlo absolutamente todo lo que quiera. En esencia, estas son algunas de las razones por las que muchas personas murmuran, por las que quizás tanto usted como yo hemos murmurado alguna vez de alguien. La Biblia nos narra muchísimos casos de murmuración. Quizás uno de los más famosos fue aquella que se llevó a cabo, aquella murmuración que tuvieron en el desierto María y Aarón contra Moisés. Es importante destacar esto. Dos hermanos murmurando de Moisés, quien era el líder de Israel. Aparentemente murmuraban por una razón, pero en realidad la Biblia destaca que en sus corazones había envidia y en sus corazones había una especie de molestia porque Moisés había tomado una mujer con la que ellos no simpatizaban. También vemos cómo en un momento determinado, cuando un batallón contrario arrasó con la ciudad de los soldados de David, cuando David estaba viviendo prácticamente errante, había escapado de Saúl en un momento determinado, viviendo dentro de los filisteos, los soldados de David se sintieron mal contra él y murmuraron contra él, a tal punto que quisieron casi quedarle muerte porque sus mujeres y sus hijos habían sido secuestrados por una banda contraria. El pueblo de Israel constantemente murmuró contra Moisés y también en otras ocasiones contra Moisés y Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote. Y por último podemos destacar cuántas veces los fariseos murmuraron contra el propio Cristo. Si hacemos un pequeño análisis de estos casos que hemos puesto, podemos ver algo curioso. Personas que amaban a Dios y personas justas fueron víctimas, fueron dianas de la murmuración muchas veces. Ahora bien, antes de ver qué significa el pasaje que hemos visto, antes de analizar a profundidad él, a mí me gustaría primero destacar algo.
Muchas personas creen que este pasaje implica una prohibición absoluta de emitir juicios sobre las cosas. Ellos creen que es inaceptable que un cristiano esté distinguiendo constantemente entre qué está bien y qué está mal, entre qué es verdad y qué es mentira, entre qué es correcto y qué es incorrecto. Este tipo de personas generalmente suele pensar así. Y para eso enarbola dos pasajes clave. Uno es este que leímos hoy, donde se habla de que no juzgues a tu hermano. Así termina Santiago en el versículo 12. Y otro es el famoso pasaje de Mateo 7:1, donde Cristo manda a no juzgar. Y quizás este sea la idea, escuche esto, esta quizás sea la idea más citada de toda la Biblia por las personas que no aman a Dios, intentando buscar una justificación a lo que ellos hacen. Para eso han enarbolado también una palabra clave en la vida de Dios, que es tolerancia. Aparentemente usted no debe juzgar según los cánones del mundo, porque debemos ser tolerantes. Y la idea que se ha universalizado sobre la tolerancia es que usted no debe, bajo ningún concepto, juzgar a los demás. No importa si cierto individuo hizo cualquier cosa terrible, no lo juzgues. No lo juzgues porque tú también pudieras hacer lo mismo, por lo tanto, cállate la boca. No importa qué es lo que suceda, tenemos que aceptarlo porque cada quien tiene que ser tolerante con los demás. Incluso hay algunos que dicen que si nosotros fuéramos tolerantes como debiera serlo, no hubieran problemas en el mundo porque todo el mundo sería capaz de respetar las decisiones ajenas. Es cierto que la Biblia nos manda a ser tolerantes y es bueno tener esto claro, pero no este tipo de tolerancia insana y pecaminosa. La tolerancia que la Biblia nos exhorta a tener es una tolerancia santa. Hermanos, tristemente este concepto secular de tolerancia ha ido penetrando en las iglesias y muchos supuestos creyentes hablan hoy ese mismo lenguaje e incluso buscan pasajes bíblicos intentando amparar su criterio sobre este tema. Y yo me pregunto ahora, ¿es esto lo que enseña Santiago en estos dos versículos que leímos? ¿Esa tolerancia secular? ¿El no juzgar bajo ningún concepto a las personas? Para esto yo quiero destacar dos reglas que la hermenéutica bíblica nos regala. La hermenéutica bíblica no es más que la asignatura que estudia las reglas para la interpretación bíblica. Bueno, pues esta asignatura es muy interesante y nos ayuda mucho a poder analizar los pasajes. Y hay dos reglas de esta asignatura que son claves y quiero comparar con ustedes y que hoy nos van a servir muchísimo. La primera regla que nos da la hermenéutica y que podemos aplicar en este caso es que debemos analizar el texto que vayamos a analizar dentro del contexto inmediato en el que esté. Hay una frase muy cómica y que en español es perfecta porque tiene una tremendísima armonía. Y es: un texto fuera de contexto es un pretexto. Qué bueno que hablamos español. La segunda regla es que debemos comparar esa enseñanza del texto con la enseñanza general que sobre el mismo tema la Biblia nos da. Si usted quiere hablar sobre la fe, usted no puede armar una teología sobre un pasaje aparte de la fe, aislado sobre la fe. Tiene que buscar el resto de los pasajes que hablen del mismo tema para entonces armonizar y llegar a una conclusión general. Voy a poner un ejemplo. Hay un pasaje muy conocido en la Biblia y lo encontramos en Mateo 16. Este pasaje, mucha gente se basa en él para decir que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia ha sido fundada. ¿Por qué? Porque en Mateo 16:18, Cristo le dice a Pedro lo siguiente: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos poniendo un ejemplo de un pasaje para que entiendan cómo aplicar estas dos reglas de la hermenéutica. Usted de pronto lee esto y dice: bueno, no hay duda, sobre Pedro se han cimentado las bases de lo que hoy es la iglesia. Sin embargo, cuando usted busca lo que hablamos en el contexto íntimo anterior, en el contexto cercano, inmediato de este pasaje, encontramos la respuesta.
Claro que Pedro no puede ser la roca de la iglesia. Pedro, un pecador como tú y como yo. ¿Quién es la roca de la iglesia? Cristo. Usted entonces acude dos versículos antes y se encuentra que en realidad la roca de la que Cristo está hablando como piedra es Él. Es la declaración que Pedro dos versículos antes había hecho sobre el propio Cristo. ¿Saben qué había dicho Pedro en Mateo 16:16? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración, Cristo la tomó como roca para fundar su iglesia. En otras palabras, Cristo es la roca de la iglesia. Y encontramos otros pasajes generales en toda la Biblia que amparan este criterio. Lo podemos ver en 1 Corintios 10, en Efesios 2:21, en 1 Pedro 2:7. Y en esencia podemos encontrar a través de toda la Biblia que no es Pedro la roca de la iglesia, sino Cristo. Simplemente, hermano, este ejemplo lo hemos puesto para entender lo cuidadoso que debemos de ser a la hora de analizar cada pasaje en específico. Ahora bien, a mí me gusta entender entonces qué no significa este pasaje. Vamos a ver lo que significa, pero ahora vamos a ver qué no significa este pasaje. Estos dos versículos que hemos leído no prohíbe juzgar el carácter de los hombres. Esa famosa tolerancia que alega mucha gente intentando de que tú no condenes el pecado, no está implícito en este pasaje. Muchas personas creen que este pasaje que leímos nosotros establece que nadie puede juzgar absolutamente a nadie bajo ninguna circunstancia. Y esa gran mentira ha calado bien profundo dentro de la iglesia, trayendo como consecuencia muchísimos problemas y muchos pecados, divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría preguntarte algo, amigo, que me estás escuchando. Si esto fuera así, ¿cómo entonces Santiago nos invita a practicar la sabiduría de Dios en vez de la sabiduría de los hombres si no fuéramos capaces de diferenciar lo bueno de lo malo? ¿Cómo es posible entonces que Santiago llama de manera directa, lo vimos la semana pasada, gente adúltera? Aquellos que siendo creyentes o con cartelitos de creyentes se han dejado arrastrar por la mundanalidad y entonces ha desembocado todo eso en guerras, en problemas y en situaciones dentro de la iglesia con otros hermanos de la iglesia. ¿Cómo es que el propio Santiago, vimos la semana pasada cuando hablamos de la mundanalidad, le llama a estas personas pecadores e inconstantes y les exhorta a que se humillen ante Dios? ¿Cómo es posible entonces que Santiago pueda llegar a todas estas conclusiones tan dramáticas, a veces tan fuertes a las que llegó la semana pasada, si no es porque antes ha juzgado la conducta pecaminosa de estas personas? Sin duda, y analizando el contexto de este pasaje, nos percatamos que los creyentes sí estamos llamados a ejercer el discernimiento espiritual para diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Y todo esto tomando como punto de evaluación el carácter de cada persona. Analicemos esto mismo en un contexto más amplio. Dice 1 Corintios 5, 11 y 12. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia muy problemática, le escribe lo siguiente. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Dice Pablo ahora, fuerte esto que viene a continuación. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera, a los que no son cristianos? Y viene ahora clave esta frase. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen, por tanto, a ese malvado de entre ustedes. Pablo está mandando claramente a expulsar a alguien de la iglesia que de manera reiterada estaba dañando con su pecado a la iglesia sin arrepentimiento alguno. ¿Cómo es posible que podamos llamar a alguien pecador, que podamos llamar a alguien murmurador, que podamos señalar a esa persona si no podemos juzgarlo? Primero en los Tesalonicenses 3:6, Pablo recomienda
a los miembros de esa iglesia lo siguiente: apártense de todo hermano que está viviendo como un vago. Hermanos, indudablemente estamos llamados a juzgar el carácter de aquellos que se hacen llamar cristianos. En segundo lugar, ¿qué no es este pasaje? Bueno, este pasaje no prohíbe tampoco emitir juicio sobre falsas enseñanzas. Vimos anteriormente que este pasaje que leímos de Santiago no prohíbe emitir juicio sobre el carácter de las personas. Ahora vemos que este texto que vamos a analizar hoy no prohíbe emitir juicio sobre falsas enseñanzas de otros hombres. Miren, Cristo en el Sermón del Monte, cuando usted analiza el Sermón del Monte, Cristo comenzó a revelar, a dar enseñanzas, revelando todos aquellos puntos en los que los fariseos y los sacerdotes y los escribas estaban equivocados. Cristo los tomó como ejemplo para desarrollar el más grande de los sermones que se ha predicado en la historia. Y me hago esta pregunta: si en realidad este texto tuviera que ver con prohibir las falsas enseñanzas, ¿cómo es posible que Cristo estuviera juzgando, condenando y criticando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a los sacerdotes? Si fuera así, sería culpable de pecado. Y tú y yo sabemos que Cristo es Dios y por lo tanto no cometió pecado. Hermano, ese concepto de que no podemos juzgar las enseñanzas falsas de otros hombres ha traído graves consecuencias a través de la historia en la iglesia. Por eso, en la actualidad, muy poca gente se atreve a juzgar y a condenar las falsas enseñanzas que tristemente Satanás está esparciendo por el mundo y dentro de las iglesias. Miren qué interesante lo que nos dice Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gálatas 1:8-9 nos da en conclusión, en síntesis, lo siguiente, esta idea: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. La tradición, la traducción tradicional dice: sea anatema esa persona. Hermano, los falsos profetas nos vienen a nosotros disfrazados de lobo, sino de oveja. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para identificarlos? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo? Juzgándolos a través de la palabra de Dios, entendiendo qué es lo que están haciendo, aplicando el discernimiento que tú y yo debemos tener, y sobre todas las cosas, haciendo como los bereanos, o sea, los cristianos de la ciudad de Berea, cuando Pablo llegó, quisieron, empezaron a escudriñar en las escrituras para ver si Pablo estaba predicando de la palabra de Dios. Qué triste es llegar a iglesias donde cualquiera se para al frente y dice cualquier barbaridad y la gente grita amén entusiasmadamente. Hermano, debemos discernir entre el bien y el mal según la palabra de Dios, y para eso debemos juzgar las falsas enseñanzas de las personas. Y por último, en este subpunto, este texto que hablamos no implica prohibir una disciplina a algún hermano dentro de la iglesia. Miren, hay hermanos que se resienten mucho cuando hay que aplicar alguna disciplina a un hermano que ha caído en pecado dentro de la iglesia y que, por supuesto, rehúsa arrepentirse. Tristemente, muchos cristianos alegan cuando esto sucede que, cuidado, no sanciones a este hermano, no lo disciplines, porque la Biblia dice que no debemos juzgar. Pero, si somos sinceros, la Biblia deja bien claro cuál es el procedimiento que debemos tener con este hermano. En Mateo 18, del 15 al 17, el propio Cristo nos lo revela. Si un hermano peca contra ti, acude a él en privado, llega a un acuerdo, y si se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Pero quizás tu hermano sigue rebelde, no acepta nada, llama a algunos testigos, dos o tres testigos, que vayan junto a ti con amor a rectificar lo que está haciendo. Y si aún así él no quiere entender y no se arrepiente, llévalo entonces ante la iglesia, ya un tercer paso. Y si aún ante la iglesia no reconoce su pecado e insiste en seguir pecando, entonces téngalo por incrédulo y por renegado. Así nos dice este pasaje de la Biblia, boca del propio Jesucristo. Hermanos, si un hermano no quiere reconocer un pecado, debe ser enjuiciado por la iglesia y debe ser separado de la congregación. Es lo bíblico. Es lo que el propio Cristo mandó hacer y lo que Pablo en muchas de sus epístolas recomienda hacer. La iglesia debe seguir
ayudando a esa persona, pero ahora desde otra perspectiva. Esa persona no era salva. Esa persona no era un verdadero creyente. Por tanto, ¿quién declara impío a ese hermano? La iglesia. ¿De qué manera? Emitiendo un juicio sobre esa persona. Por supuesto, ese juicio tiene que tener un condimento especial y lo encontramos en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido de alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Y después de ver tres aspectos que no significan este pasaje, vamos a ver entonces qué enseña este pasaje. Prometo que no me demoraré mucho. Vamos a ver dos puntos claves que enseña estos dos versículos que acabamos de leer. Más allá de que la murmuración es un pecado, no debemos murmurar de nuestros hermanos porque, en primer lugar, murmurar es quebrantar la ley de Dios. Dice Santiago 4:11, el primero de los versículos que leímos: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Hermano, en la mundanalidad habíamos hablado que es sin duda una de las manifestaciones, disculpen, la murmuración es sin duda una de las manifestaciones de la mundanalidad. Recuerden que en estas iglesias a las que Santiago escribe había un fuego cruzado entre los hermanos. Habían problemas, habían contiendas, habían riñas, precisamente debido a la mundanalidad que tenían. Y no podemos olvidar este detalle. Santiago acaba de darnos una disertación en los versículos, en los 10 primeros versículos de este capítulo 4 sobre la mundanalidad, la famosa radiografía espiritual a la que hicimos alusión la semana pasada. Y ahora simplemente llega el momento de una vez más, de manera gráfica, poner un ejemplo de una de las manifestaciones de ese flagelo espiritual que es la mundanalidad. Ya Santiago nos había hablado de la ley de Dios en dos ocasiones y la menciona de dos maneras. En Santiago 2:8, Santiago titula la ley de Dios como la ley suprema, o lo que es lo mismo, no existe una ley por encima de esta. Nada, ninguna ley existe por encima de la ley de Dios. Pero también en Santiago 2, versículo 12, Santiago lo llama la ley que nos da libertad, porque sencillamente esta ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley nos da libertad ¿de qué? Del pecado, nos libera del pecado, del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, y también nos libera de la esclavitud eterna, de la condenación eterna en el infierno. Y esto que estamos viendo aquí es una muestra del pecado del orgullo. El pasaje que acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer. ¿Acaso podemos nosotros, siendo pecadores, condenar o criticar una ley que nos libera de la esclavitud del pecado y del propio infierno? ¿De verdad estamos capacitados para eso? ¿Acaso podemos nosotros, siendo pecadores, criticar una ley perfecta diseñada por un Dios que es tres veces santo? Es por eso, hermano, que murmurar de los hermanos es incumplir la ley de Dios, es quebrantar la ley de Dios, es violar la ley de Dios. ¿Y qué plantea en esencia la ley de Dios? ¿Por qué es que violamos la ley de Dios? Bueno, si usted quisiera resumir la ley de Dios, vayamos a dos enseñanzas clave. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si amamos a Dios, debemos amar al prójimo. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, como lo enseña la ley, como nos manda que obedezcamos la ley, mi pregunta es, si esto sucede, si amara al prójimo como a mí mismo, ¿yo sería capaz de murmurar contra mí? Si el prójimo debiera ser como yo, si debiera tener la misma consideración que tengo sobre mí, ¿acaso mentiríamos sobre nosotros? ¿Nos autocalumniaríamos? ¿Murmuraríamos contra nosotros? Por supuesto que no. Por lo tanto, estamos por partida doble incumpliendo la ley divina. No estamos amando a Dios y no estamos amando a nuestros prójimos. Estamos pecando contra nuestros hermanos
y contra nuestro Dios. En otras palabras, Santiago nos está diciendo claramente, mire, en vez de criticar la ley, ubíquense en tiempo y en espacio y obedézcanla. La ley está dada para que nosotros la obedezcamos, no para que la critiquemos. No estamos por encima de ella para criticarlo, para murmurar de ella, para juzgar la ley. Sí, mi hermano, esta debiera ser nuestra posición respecto a Dios, respecto a nuestros hermanos y respecto a la ley del Señor. Qué diferente fuera nuestra vida si en vez de estar juzgando la ley de Dios, si en vez de estar juzgando a los hermanos, estuviéramos nosotros obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la ley de Dios. Qué paz y qué armonía existiera en todas nuestras iglesias si en vez de murmurar contra los hermanos, nos dedicáramos esa fuerza, ese vigor, ese ímpetu a obedecer a nuestro Dios y a sus mandamientos. Sí, hermanos, tenemos que tener bien claro que murmurar es quebrantar la ley de Dios. Pero en segundo lugar, y último lugar, vamos a ver dos puntos nada más, este pasaje nos deja bien claro que murmurar además viola la autoridad exclusiva de Dios. Escuche esto, autoridad exclusiva. Absolutamente nadie tiene esta autoridad de la que vamos a hablar. Dice Santiago 4:12, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hermano, el que hable mal de su prójimo o de su hermano se está erigiendo en juez de este, pues cree estar por encima de la ley, y esto viola la autoridad que solo Dios tiene. Solo Dios por naturaleza puede ser el juez del universo, porque solo Él es sin pecado. Y cuando murmuramos contra un hermano, le estamos sentenciando, lo estamos juzgando como si fuéramos nosotros el juez de él. Y por lo tanto, inconscientemente, muchas veces queremos ocupar el puesto de Dios. Y ningún hermano, quiero que sepas esto, amigo que me estás escuchando, tiene derecho a erigirse como juez de los demás. Ese derecho solo lo tiene Dios, el único juez del universo. Hermanos, Dios es quien único puede declarar culpable o no culpable a un ser humano. Y esa prerrogativa se encuentra muy bien explicada en toda la Biblia. Dice Deuteronomio 32:39, yo hago vivir y morir, habla Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dentro de la oración de Ana. Ana utiliza una frase tremenda cuando ella, de manera humillada, le estaba pidiendo un hijo a Dios. Ana expresa esto: el Señor mata y Él da vida. El Salmo 68:20 dice lo siguiente: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Mateo 10:28, por lo tanto, una de las palabras más famosas que Cristo dijo en su ministerio, palabras dichas, por cierto, a sus discípulos, dice así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, o sea, a las personas, a los hombres. Más bien, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hablando y refiriéndose a Dios. La vida y la muerte son simplemente regidas por Dios. Exclusivamente es el juez de todo el universo. Santiago termina sentenciando con esta pregunta, para hacernos recapacitar a ti y a mí, tanto como recapacitaron en ella hace 2000 años atrás estos creyentes que recibieron su carta. Tú, en cambio, escucha esto, amigo que me estás escuchando, hermano que estás viendo este mensaje, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Voy a contarles una ilustración. ¿Han escuchado alguna vez el dicho zapatero a tu zapato? ¿Saben de dónde salió esto? Bueno, pues cuentan que en la antigüedad un simple zapatero, al mirar uno de los famosos cuadros del pintor griego Apeles, déjeme decirle algo, Apeles fue el pintor personal de Alejandro Magno. Él fue el que pintó a Alejandro Magno, el que magnificó su figura a través de la pintura. Y este hombre hizo un gran cuadro, y un día un zapatero se percató que uno de los cuadros de este gran pintor tenía un error en una de las sandalias de uno de los personajes de la pintura. Rápidamente, cuando el zapatero critica eso, el pintor
tomó muy bien esa crítica constructiva, rápido cambió el diseño, arregló en el dibujo, en el cuadro, esa sandalia y todo quedó perfecto. Pero sucede que parece que el zapatero, al ver que ese gran pintor, ese gran artista hizo caso a su criterio, a su opinión, comenzó a dar opiniones de otra clase respecto a otros cambios que debía hacer en la pintura el gran pintor. A lo que el pintor, entonces, de manera concreta y firme, le respondió cuando vio la intromisión del zapatero en otros temas que no le incumbían. Le repitió lo siguiente: el zapatero no debe juzgar más arriba de las sandalias. En otras palabras, de ahí llega la frase que encontramos tan famosa y que mencionamos anterior: zapatero a tu zapato. En otras palabras, el hombre, de una manera explícita, quizás de una manera sabia y quizás de una manera, yo diría, que protocolar, le dijo a este hombre: hey, ya me hablaste de lo que sabes y de lo que pudiste criticarme o corregirme. Ahora el pintor soy yo. Zapatero a tu zapato. Y al igual que este pintor en esta historia, queridos amigos, pone al zapatero en su lugar, Santiago termina poniéndonos a ti y a mí, a cada creyente, en el lugar que debemos ocupar respecto a Dios, respecto a su ley y respecto a nuestros hermanos. Tenemos que entender que no somos superiores a nadie. Somos iguales que esos hermanos a los que quizás murmuramos, contra los cuales murmuramos muchas veces. Tenemos que preocuparnos en realidad por obedecer la ley y no por juzgarla. Tenemos que preocuparnos por obedecer a Dios y no por ocupar su lugar erigiéndonos como juez del universo. En conclusiones, queridos amigos, me gustaría darte dos consejos prácticos, sencillos pero bien profundos, que encontramos en la Biblia para tratar de evitar la murmuración. Dice Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuán capaz eres de poner tu lengua en manos de Cristo? Que sea hay quien la administre. ¿Cuán capaz eres de mostrar tu madurez cristiana, de seguir la sabiduría divina controlando tu lengua? ¿Se acuerdan que Santiago había hablado de la lengua, de cuán grande fuego puede encender una pequeña chispa? Que así era la lengua, que podía inflamar si podía llegar a ser lo más terrible, arrasar con todo lo que encontrara a su paso. Pues la murmuración es una consecuencia de no domar nuestra lengua. Dice Proverbios 20:19 también: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. A veces no somos capaces de poner un stop a aquel que viene a contarnos un chisme sobre alguien. Quizás incluso sobre alguien que queremos mucho. Esa persona que está murmurando está pecando contra el hermano, pero te está involucrando a ti también como cómplice del pecado. Si nosotros somos capaces de poner un stop a esa calumnia que venga, y recuerda que también la murmuración puede ser una verdad, pero utilizada en contra de la persona para degradar a esa persona, para ofender, para destruirla, no para edificarla. Y les pongo un ejemplo sencillo. Yo pude haber cometido un error tremendo en mi vida, un pecado en concreto. ¿Usted quiere llamar la atención cuando llega un grupo? ¿Usted quiere que todo el mundo, aunque esté hablando, lo atienda a usted nada más? Diga de una manera, yo diría, carismática: hey, muchachos, ¿se enteraron? Estas palabras son mágicas. Hey, muchachos, ¿se enteraron? Yo les puedo asegurar que en un segundo habrá silencio en el salón y todo el mundo estará dispuesto a escuchar qué mensaje tiene que dar usted sobre alguien. Así de esclavos somos muchas veces de la murmuración. Tenemos que tener mucho cuidado. Seamos capaces de desechar a los murmuradores cuando vengan a nosotros para involucrarnos en su red de murmuración. Si hacemos esto, para que una murmuración exista, tiene que haber un emisor de la murmuración, pero también un receptor. Si usted se va a su lado, nadie puede recibir la murmuración. Es uno de los consejos que la Biblia también nos da, aparte de controlar nuestra propia lengua y de velar por lo que decimos.
Hermano, cuidado con las murmuraciones. Santiago desde hace un rato ya nos viene hablando sobre este tema. La lengua es muy difícil de domar, ya lo hablamos anteriormente. ¿Cuántos problemas y cuántas luchas podemos habernos evitado en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias si hubiéramos puesto un stop a la murmuración? La murmuración es una de las tantas manifestaciones de la mundanalidad y tenemos que tener bien claro que la murmuración quebranta la ley de Dios. Lo vimos en este pasaje anteriormente, en el versículo 11. La murmuración quebranta la ley de Dios, pero también la murmuración viola la autoridad exclusiva de Dios. Tú y yo no fuimos puestos en este mundo para juzgar a nadie, ni para juzgar a Dios, ni para juzgar la ley, ni para juzgar siquiera al resto de los hermanos que como tú y como yo son pecadores. Hermano, estoy seguro, ya para concluir, que de alguna manera u otra tú y yo hemos sido presa de este terrible pecado que es la murmuración. Incluso quizás es tu pecado favorito. Quizás el que más te ha esclavizado. Quizás el que más problemas te ha traído. Aquello que hablamos mucho, como yo, podemos tender muchísimo a caer en este pecado, en el chisme, en la murmuración, en la calumnia, en la mentira. Qué terrible es ver cuando esto sucede dentro de las iglesias. Debemos entender que este es uno de los pecados más peligrosos que existe y por eso es uno de los pecados que más les encanta a Satanás sembrar en el corazón de las personas. Luchemos pues en contra de las murmuraciones. Oremos fervientemente a Dios para que nos ayude a combatirla, para que nuestros labios puedan ser sellados y para que tengamos el valor suficiente para decirle no a la murmuración cuando venga a nosotros. Preocupémonos más por esforzarnos en obedecer la ley de Dios y no por murmurar ni juzgar a nuestros hermanos. Quiera Dios que podamos entender esto. No juzgues por juzgar, no juzgues a la ligera. Dios nos manda a juzgar las malas acciones, el pecado. Dios nos manda a juzgar las falsas enseñanzas, pero no juzgues a tu hermano. Y estamos hablando de un juicio no de pecado, no de un juicio evidente, no de enseñanzas falsas. Quizás ponemos a juzgar al hermano, ¿por qué llegó tarde? Seguro no es salvo. ¿Por qué no pone sus habilidades y sus dones al servicio de Dios? Y comenzamos a crear toda una filosofía sobre el hermano y empezamos a hacernos ideas y a juzgar al hermano. No, hermano, no estamos llamados a esto. Dejemos eso en manos de Dios. Y estemos dispuestos nosotros a ser obedientes y a hacer la voluntad de Dios siempre situándonos en nuestro lugar. Zapatero a tu zapato. Cristiano, obedece a Dios. No eres juez de absolutamente nada en este mundo. Sigue a Dios y combate la murmuración que latentemente mora en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y quiera el Señor que podamos poner en práctica estas enseñanzas sencillas, pero que Santiago una vez más nos deja claramente reflejado en su epístola. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan especial en el que tú nos has mostrado tu voluntad a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a combatir en nuestros corazones el pecado de la murmuración. Ayúdanos a no estar juzgando a los hermanos de manera indebida, Señor. Ayúdanos a estar enfocados en nuestra misión, que es obedecer tu palabra. Ayúdanos, oh Dios mío, a no violar tu ley, a no querer ocupar el lugar que solo tú tienes como juez del universo. Ayúdanos a enfocarnos en tu voluntad y en obedecerla, oh Señor. Yo te suplico que tú seas con nuestra iglesia, que tú nos libres de estas situaciones y que si en algún momento surge cualquier problema, seamos capaces con amor de enfrentarlo, Señor, sabiendo que tenemos la autoridad que el Espíritu Santo nos da para esto. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a reconocer, oh Señor, a los falsos maestros, a reconocer cuando exista pecado que quiera atacarnos, Señor. Ayúdanos a discernir lo bueno de lo malo, ayúdanos a diferenciar, Señor, lo pecaminoso de lo santo, lo correcto de lo incorrecto. Te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra iglesia. Sé con aquellos que no te conocen, Dios mío,
y que quizás también están enfrentando este tipo de pecado en sus vidas. Oh Dios, que tu Espíritu Santo llegue a sus corazones y que ellos puedan rendirse completamente a ti. Ayúdanos a estar dispuestos a sellar nuestras bocas y en vez de estar murmurando a los hermanos, a glorificar tu nombre. Y ayúdanos también a tener el valor suficiente de poner un stop cuando alguien venga a hacernos cómplices de la murmuración, Señor. En ti confiamos, sabiendo que tu nombre es sobre todo nombre y que solo en ti tenemos paz, vida eterna, Señor, y el poder necesario para enfrentar cualquier tentación. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Te invito a que sigas adorando con nosotros en esta mañana. Que podamos abrir nuestros labios y también, como decíamos al principio, nuestro corazón, nuestra alma. Que cada momento de adoración pueda ser un momento de nueva entrega, nueva oportunidad para seguir entregando a Dios todo lo que somos. Si hay alguna cosa difícil en esta mañana, si hay alguna barrera grande, si hay algún sufrimiento, recuerda lo que ya tú sabes, o quizás lo que escuchaste. Cristo puede mover montes, puede romper barreras de hierro y puede dar libertad a tu vida en esta mañana. Ahora. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Declaremos en esta mañana: Cristo. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, vengo a ti. Yo sé que tú me aceptas. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Gracias.
De todas las cosas, aun cuando se levanten vientos y tormentas contra nosotros, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey Jesús. Y creemos en esta mañana que cualquier dificultad enorme, por imposible que parezca, va a desaparecer y va a ser hecha a pedazos por el poder de tu palabra y por la libertad que vendrá de ti a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros corazones, a nuestras mentes, que muchas veces es donde se guerrea la batalla más difícil. Gloria a ti, Jesús, en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, hermano, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes, como siempre, cada domingo. Una vez más los invitamos a que se unan a nosotros a través de las redes sociales cada viernes a las 8:30 de la noche, cada domingo a las 11 de la mañana, ahí nos va a poder encontrar y compartir con nosotros, predicar la palabra de Dios, cantar, adorar al Señor. Es un placer que usted se comunique con nosotros. Localícenos siempre en alcancemiami.com y ahí podrá tener los links activos en cada una de nuestras plataformas digitales. Recuerden que también tenemos cada sábado capítulos de nuestra serie infantil Lola la Exploradora, también clases vía Zoom, en fin, busque toda la información pertinente, ahí la va a encontrar, incluyendo si usted desea ofrendar por manera electrónica. Así que Dios les bendiga, vamos a orar para terminar este servicio. Dios mío, gracias porque una vez más hemos sentido tu presencia entre nosotros. Gracias por este tiempo en el que te hemos alabado, en el que hemos expuesto tu palabra, Señor, y en el que tú te has manifestado en nuestras vidas. Sé con aquellos que han escuchado este mensaje. Sé con aquellos que desde sus hogares también te han alabado, Dios. Bendice sus vidas, guíalos. Sé con sus hogares, sé con sus sueños, Señor. Sé con la situación que tienen ahora mismo. Bendícelos, protégelos. Pero sobre todas las cosas, Señor, haz que cada uno de los que hoy se conectaron a este servicio puedan recibir palabra tuya y ponerla en práctica en sus vidas. Ayúdanos a combatir, como vimos, Señor, en el mensaje, el pecado de la mundanalidad, específicamente la murmuración, y ayúdanos a enfocarnos en nuestra labor, que es obedecer tu palabra. Guíanos y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Somos Iglesia Alcance Miami. Dios les bendiga.